Sí, buenas tardes, muchas gracias por la llamada. Efectivamente, bomberos de Lima Centro están en este momento con 10 unidades atendiendo un incendio de código 2 relativo a importancia en el pasaje Marco Nicolini, zona de Neptuno, cuadra 2 en Breña. Nosotros recibimos la llamada a la 1:41 de la tarde, inmediatamente movilizamos las primeras unidades y ya tenemos en el lugar 7 autobombas, una unidad cisterna, una unidad rescate y una unidad de ambulancia, todas de Lima Centro. Alrededor de 35 o 40 bomberos que están trabajando en esta emergencia. Cuéntanos, ¿qué es lo que se está comprometiendo? Porque veíamos en una foto, esa justamente, esta fotografía, se puede apreciar que son 3 viviendas. Sí, lamentablemente el compromiso es en realidad de 5 viviendas. 5. 2 de un primer piso y otras 3 ubicadas en un tercer piso. Por el momento no tenemos reporte de heridos, los bomberos ni bien hemos llegado al lugar, hemos desplegado los equipos de búsqueda y de rescate, se ha verificado que no hay presencia por el momento de atrapados, así que estamos a la expectativa, de todas maneras tenemos una ambulancia en el lugar y un carro de rescate. Y ahora estamos trabajando para reducir este código 2, incendio de proporciones, a una situación fuera de peligro, cercando la zona para evitar que pueda afectar a otras viviendas, otras edificaciones. Ya, ¿y se ha podido conocer qué originó este incendio? Todavía estamos concentrados en la extinción del fuego, que es nuestra prioridad. Estamos con eso recibiendo apoyo de CEDAPAL, a quien hemos solicitado elevar la presión de los hidrantes para tener mayor abastecimiento de agua. Y después de eso ya veremos las causas de estos incendios. Sin embargo, aún cuando no tenemos esa información sobre ese preciso incendio siniestro, podemos presumir que hay dos condiciones que con frecuencia se repiten en las ciudades, que son la inflamación de la cocina o fuga de gas por una parte y por otro lado la sobrecarga eléctrica o cortocircuito. Así que en ambas situaciones advertimos, alertamos a las familias, a las personas, a que por favor en el primer caso verifiquen sus instalaciones de gas, los balones de gas, las conexiones y en el caso de las conexiones eléctricas no las sobrecarguen o traigan un electricista competente para que las revise si son viviendas antiguas. Entendemos que se ha cortado el fluido eléctrico en esta zona. Claro que sí, se establece inmediatamente como parte del protocolo de corte del fluido eléctrico debidamente al uso de agua en la extinción del incendio. Sin embargo, apelamos a la paciencia de los vecinos, estamos trabajando, pedimos que por favor comprendan lo que estamos haciendo, igualmente los transportistas, los conductores, que sean el paso, sobre todo en la zona de la avenida Brasil, que es cercana. Ajá. Ahora, ¿este incendio no se ha confinado todavía? Estamos en eso. La idea justamente es confinarlo y evitar que pueda llegar a más. Y por eso es muy importante que los vecinos tengan en cuenta que en las azoteas, en las terrazas, en los techos de sus viviendas, no deben acumular material inflamable, como por ejemplo son sillones, llantas viejas, ruma de papel, hasta guías telefónicas de hace 20 años hemos logrado a veces encontrar. Y eso es un factor que incrementa el riesgo porque las cenizas de un incendio podrían encender este material que está reseco, ¿no? Ah, es que muchas veces las familias utilizan los techos como almacén, ¿no? Cosas inservibles las ponen arriba, ¿no? Y eso, si se produce un siniestro, se inflama. Así es. Eso hay que evitarlo, hay que organizarse los vecinos, sobre todo en las quintas, en los pasajes, como es este caso. Y también conformar las famosas brigadas vecinales de seguridad, de prevención, que son las primeras personas que van a reaccionar en caso de una emergencia. Primero, verificando que no haya condiciones de riesgo y en segundo lugar, ayudando a evacuar y de repente controlando el amago, que es un incendio en sus primeras etapas, hasta que llegamos nosotros. ¿Se va a requerir de más unidades? Por el momento el comandante del incidente, que está a cargo de manejar la emergencia y que tiene 10 unidades, está conforme con la dotación. Sin embargo, tenemos otras unidades listas para apoyar en caso sea necesario. El problema del agua se ha suscitado aquí. Nos estabas diciendo que habían hecho un llamado a CEDAPAL. No, por protocolo siempre nos comunicamos con CEDAPAL para que incremente caudal del agua en la zona. Y están cumpliendo con nosotros y estamos con ese apoyo, no hay ningún problema. También tenemos el apoyo del Serenazgo y de la Policía Nacional del Perú en tema de seguridad perimetral. Este pasaje Marcos Nicolini Lewis es normalmente de viviendas, ¿no? No es comercio. No, son viviendas pequeñas. Son viviendas que tienen varios años. Es una zona antigua de Breña, así que tiene condiciones también muy, muy difíciles en cuanto a la estructura. En algunos casos hay madera, correcto, y quincha, ¿no? ¿Sí?
Correcto, Lewis. Muchas gracias por esa información. Gracias por los detalles que nos has brindado. Entonces, se está produciendo un siniestro que todavía no está confinado de código 2 en el pasaje Marcos Nicolini, que ha comprometido no solo a 3 viviendas, sino 5 viviendas, lo que nos mencionaba el jefe de información de la Compañía General de Bomberos, Lewis Mejía. 10 unidades, hasta el momento 45 bomberos, así que mucha atención a este siniestro que se produce en el distrito de Breña.